Empresarios de Chilpancingo, organizaciones de la sociedad civil y de transportistas se pronunciaron esta mañana en contra del incremento al precio del combustible en la capital, el cual indicaron es más alto que en otras entidades. En conferencia de prensa, integrantes del grupo Chilpo, líderes transportistas y trabajadores de la basura Jefa, lamentaron el incremento excesivo de los hidrocarburos que oscilan entre los 23 pesos por litro. Adrián Alarcón Ríos, representante del grupo Chilpo, señaló que aunado a la pandemia existe un dolor común en la sociedad civil, porque no es posible que empresarios que se dedican a la venta de combustible no puedan tener un momento de conciencia y reflexión y seguir dañando a la sociedad. Y que cómo es posible que empresarios, y lo decimos, conste que somos una organización empresarial y social, pero que es necesario también hacer una autocrítica, podamos seguir pensando, y me refiero a los empresarios que se dedican a la venta de combustibles, no podamos tener los empresarios un momento de conciencia, de reflexión y seguir dañando de esta manera a toda la sociedad. Porque sí es cierto, aquí están los dirigentes transportistas, es un dolor de ellos porque ¿qué van a hacer? Ya no les dan las cuentas. Sí es de transportistas, pero también es de sociedad civil, porque todos, la gran mayoría, tenemos un pequeño vehículo, aunque sea modesto, dónde movilizarnos, las mercancías, los bienes se trasladan con el transporte o de carga o de pasajeros. Pues ¿cómo es posible que ahora que está la oferta y la demanda, que es lo que rige el asunto de combustibles, no puedan tener conciencia de en qué momento lo están haciendo estos empresarios de la gasolina, los combustibles? Oigan, antes de la pandemia estábamos no rebasaban los 21 pesos. Antes de la pandemia se logró bajar por el asunto también de oferta y demanda, porque ya nadie circulaba por las calles en el confinamiento, y ahora estamos llegando a los 23. Alarcón Ríos destacó el abuso por el aumento indiscriminado que tienen los dueños de las gasolineras, del cual no pueden ser indiferentes ante el dolor común que los afecta como empresarios y sociedad civil. Por último, el líder empresarial lamentó que Chilpancingo sea la ciudad número uno en México con el costo más elevado de la gasolina, de 23 pesos el litro. CN6 Noticias, de lunes a viernes, 8 de la noche.